Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Comienza el programa de radio Clase de los Miércoles desde el Centro Mental Girona, un servidor que día se existe para todas vosotras, para todos. Estamos una vez más. Hoy tenemos la suerte de estar muy bien acompañados por alguien que ahora presentaremos, pero antes de nada, el comentar. Ya están abiertas las inscripciones para el seminario de inmunidad, medicina china integrativa en inmunidad. Entonces, esto está enfocado específicamente a acupuntoras, acupuntores, principalmente, estudiantes y profesionales. Pondremos al día a todo el mundo de los avances hechos en el Grupo 21, en el Departamento de Investigación de Inmunidad, y bueno, hablaremos y pondremos. Digamos que las personas que se apunten a este seminario tendrán mucha claridad en cómo funciona el sistema inmunitario y cómo repercute en prácticamente en todas las patologías, o está detrás de muchas de las patologías, incluidas patologías depresivas, de alteraciones psíquicas, etcétera, por procesos inflamatorios, neuroinflamatorios, etcétera, etcétera. Y bueno, pues si los y las acupuntoras tienen algún tipo de como hueco en el conocimiento, en el sentido de cómo funciona desde la fisiología actual la inmunidad en el ser humano, pues este es un seminario. Y por supuesto, cómo integrarlo a través del ejercicio de la acupuntura, pues este es un seminario. Os lo recomiendo fervientemente, perdonad, porque merece la pena. Serán la información que os daremos será como un librito de unas 200 páginas, todo para que nadie tenga que estar preocupado de tomar apuntes, especialmente ni nada, y lo tengáis accesible desde el primer día del seminario. Entonces, bueno, pues ya está abierta la inscripción. Estamos muy contentos con este seminario, de poder transmitirlo a todo el mundo, estos avances que hemos ido haciendo en investigación en el Grupo 21. Y bueno, ahí lo veréis en la página, en la web. También el precio, que hemos puesto un superprecio súper barato para que lo pueda hacer mucha gente dentro de la dinámica que tenemos en el Grupo 21, que priorizamos la humanidad a la economía. Así que bueno, con dicho esto, hoy tenemos el placer de presentaros, tenemos aquí con nosotros a, para mí, una gran amiga y una profesional y compañera maravillosa, que es Mireia Forns Nadal, psicóloga especialista en clínica y psicoterapia, que forma parte del Grupo 21, una cofundadora del Grupo 21 también, y que, bueno, pues tenemos el gusto de tenerla aquí con nosotros. Buenas tardes, Mireia. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantada de estar aquí. Un poco raro, ¿no? Salir de la clínica, de la consulta y de venir a hacer un programa de radio, ¿verdad? Sí, ah, divertido. Hay que hacer cosas distintas, ¿verdad? Os he de contar un secreto de Mireia. Y me ha dicho que cuando ella era más jovencita, porque es joven, también hizo su programa de radio, hizo sus cosillas, o sea que eso, bueno, pues no le debe resultar del todo ajeno el hecho de estar en las ondas, así que algo reconoce mi cerebro. Algo reconoce, ¿verdad? Bueno, Mireia, pues tenemos curiosidad, porque dentro de la medicina china, pues nosotros abordamos patologías psíquicas y, evidentemente, y muchos otros tipos de alteraciones, y nos toca acompañar a los pacientes con un soporte psíquico, que evidentemente no somos profesionales de ello. Entonces, la primera pregunta que se me ocurre para que nos desveles es, porque al presentarte, pues te presento como especialista en clínica y psicoterapia, pero ¿qué diferencia hay? Porque claro, psicología clínica,
Y psicoterapia para una persona que no entendemos, o personas que no entendemos, es como lo mismo, ¿no? ¿O no es lo mismo? Claro, hay muchos matices ahí, ¿no? Es decir, cuando uno decide estudiar psicología, ¿no? Pues esto es global y habitual para pues la gente que estudia psicología, para todos los psicólogos. Entonces, luego la especialidad, lo que nos dedicamos a nivel laboral, hay distintos ámbitos de la profesión. Entonces, uno puede ser psicólogo educativo, que va a trabajar más en escuelas, puede ser psicólogo laboral, en empresas, o puede ser más psicólogo clínico sanitario, que es los que nos dedicamos pues a la salud mental y a la salud de las personas, atender personas, ¿no? A nivel de salud mental. Y entonces también, sea la especialidad en clínica, que algunos tenemos, no todos los psicólogos son clínicos, viene dada por haber hecho unas oposiciones. Es un poco como los médicos que hacen la especialidad al terminar la medicina, hacen un MIR. Los psicólogos también tenemos esta opción, se le llama un PIR. Entonces hacemos una oposición y hacemos una residencia en hospitales públicos de psiquiatría y salud mental durante 4 años, y al final de estos 4 años tenemos pues mucha experiencia y mucho aprendizaje a nivel clínico, y por eso pues nos llamamos como psicólogos clínicos. Y eso es muy distinto de un psicólogo que solo ha terminado la carrera y luego pues a lo mejor ha hecho un máster en sanitario. Estos se les llama sanitarios, pero la cantidad de bagaje interno, de formación y experiencia, es distinta. Y por eso es, bueno, es importante, ¿no?, conocer esto. Mm-hmm. Bueno, y tanto, claro, porque esto marca una diferencia. Claro. Que muchas veces a lo mejor nos mandan al psicólogo y nos mandan al psicólogo que, como tú dices, ha acabado la carrera y poco más. Y, o nos mandan al psicólogo clínico y ya sabemos que algo bien debe poder hacer, seguro, porque tiene ya una formación y una experiencia que seguramente nos ayudará, ¿no? Claro. ¿Y la psicoterapia, entonces? Y luego tú puedes ser, ¿no?, psicólogo clínico y ya está, ¿no? Y trabajar pues como psicólogo clínico, pues más especialista en salud mental, ¿no? Pero luego, ¿no?, existen otras formaciones que puedes ir añadiendo después a nivel de psicoterapia, ¿no? ¿Y qué es psicoterapia? Es terapia de la psique, de la mente, ¿no?, de las emociones, de las sensaciones, de lo que nos pasa por dentro. Entonces, claro, ¿cómo aprender a manejar esto, ¿no? Entonces hay formaciones que ayudan, ¿no?, a acompañar procesos psíquicos de las personas, ¿no?, pasando por un crecimiento personal de la propia psique, ¿no?, para luego poder acompañar a las otras personas, a otras psiques. Y por eso psicoterapia, ¿no? Y esa formación específica que uno puede hacer después, porque es un arte esto de la psicoterapia. No es solo hablar con un amigo o hablar con un familiar. Es decir, en la psicoterapia no hablamos. Es decir, hablamos, pero lo hablamos distinto, hablamos, no es una charla, no es una conversación, ¿no? Se trata de, por ejemplo, pues aumentar la conciencia o desbloquear emociones o integrar experiencias que uno ha vivido o reconocer qué me pasa, cómo me siento cuando no sé qué me pasa, un poco orientarse dentro de uno mismo. Entonces, claro, esto con una charla con un amigo, esto no se hace, ¿no? Por eso psicoterapia, ¿no? Que es lo que al final pues te da un poco las herramientas de manejo interno, el conocerse uno mismo, ¿no? Conocer pues lo que me ha pasado, las emociones y gestionar eso.
entra dentro también de esa experiencia que todos hemos tenido alguna vez, o a lo mejor no todos o todas, en relación a que me encuentro con alguien que no conozco de nadie, de nada, y me es más fácil expresar determinadas cosas, ¿no? Digamos Eso. que en tu caso sería como profesionalizar esto específicamente en ese aspecto que estoy mencionando yo puntual. Evidentemente, claro, la visión y los ojos de tus ojos, en por dónde llevar qué conversación o a la persona para además profundizar o desbloquear, como tú has dicho, pues debe ser. Sí. Me lleva a otra pregunta. ¿Y quién no necesita entonces un psicólogo o una psicóloga, ¿no? En mi opinión, todo el mundo necesita un psicólogo en algún momento de su vida, porque toda la vida al final nos pasan cosas y es muy larga y todos tenemos crisis que nos pasan en cualquier momento cuando nos sentimos desorientados, ¿no? Y para mí es muy bueno aprovechar estos momentos para acudir a un profesional, ¿no? Y es un profesional que te puede dar una intimidad que a lo mejor ¿no? contigo mismo, que en tu vida diaria no se consigue, ¿no? Un mayor conocimiento contigo mismo, ¿no? Y poder ver, ¿no? Poder transitar esas crisis y salir de ellas, no quedarse estancados. Porque a veces, ¿no? Eso es lo que nos pasa, que nos quedamos estancados y las vamos arrastrando, ¿no? Entonces, como que diferentes áreas de la vida empiezan a caer. Solo era una, ¿no? Empieza a caer pues el trabajo, pero luego van cayendo los otros porque esta no he sabido gestionarla o en ese caso sería pedir ayuda con esa crisis en ese aspecto de mi vida que estoy teniendo, ¿no? Claro, bueno, esto es muy interesante, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que aquí en España, concretamente, es como muchas. No hay cultura de ir a ver danza al teatro, por ejemplo, ¿no? Sí hay cultura de ir a ver teatro, pero no tanto como ir al cine o hacer otras cosas, ¿no? Entonces, entiendo que a lo mejor las personas tienen más facilidad para hacer como terapia yoga o hacer como terapia. Pues ir a la acupuntora o al acupuntor es casi un milagro, ya tienes que estar muy desesperado, ¿no? Pero hacer así y como que no hay esa cultura de psicología que a lo mejor, pues en los tiempos que estamos podría ser bastante interesante, ¿no? Sí, y de hecho, sí, es verdad, ir al psicólogo tiene muy mala prensa. Antiguamente es ir al loquero. Porque es a lo que, claro, la psicología también es una ciencia muy, muy moderna, digamos, a partir de 1900. Antes, ¿no? Las personas iban pues al cura, ¿no? A confesarse. ¿No? Entonces empezó a salir, ¿no? Todo el tema, en 1900 por ahí, pues todo el tema de preocuparse de la salud mental, de uno por dentro, de que a uno le pasan cosas de adentro. Pero quedó muy relegado a los locos, ¿no? Entonces, si vas al psicólogo, es que estás loco. O estás sano o estás loco.